primeramente tengo que dar las gracias a la municipalidad, quienes nos prestan su bus gratuitamente para que nosotros podamos transportar los distintos lugares de acá de la editorial. Hoy lo hicimos, hubo algunos percances en cuanto a horario, pero igual llegamos a la torpedera, donde usted puede darse cuenta de que este momento de camaradería que hemos vivido, de comprensión, de amistad, entre todos los adultos mayores que hemos sido 22, la verdad que esto te conforta, ayuda, la autoridad no tiene idea lo que significa para nosotros un viaje así, en parte gratis, pero más que eso, darlo la posibilidad de nosotros poder estar juntos. Yo la verdad que me siento tan orgulloso de ver este grupo donde vi gente mayor de 60, 70 años tirándose al mar, bañándose con ropa. Eso me recuerda a mi juventud y la verdad que me hace pensar de vivir muchos años más, poder seguir viviendo con esto que la municipalidad lo ayuda, lo entusiasma, y la gente que por supuesto está dispuesta a venir a pasar un día. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Bueno, para esto, para nosotros es fundamental y es muy enriquecedor este viaje, porque nos saca de la rutina y bueno, pasarlo bien nomás. ¿Disfrutan ustedes los viajes? De todas maneras, como se dice vulgarmente, a concho. ¿Y son un grupo ya unido todos? Sí, somos muy unidos. Yo lo paso muy bien, demasiado bien, diría yo. ¿A dónde han viajado ustedes con la agrupación? Uy, para todos lados, podemos ir para los Andes, para Coltauco, para la piscina, y así pues, hemos andado para todos lados. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Lo hacemos de diferentes formas. La verdad es que a veces nos reunimos nosotros con el ánimo de pasarlo bien,
y decidimos un lugar que vamos a ir. Juntamos plata a veces, y otras participamos en los proyectos y en todas las actividades que hay. Juntamos, la verdad es que lo hacemos porque somos un grupo muy unido. Tenemos la gracia de que nos estimamos y no, entre nosotros no hay roces. La gente de nosotros es muy unida. La pasamos muy bien con ellos. Nosotros no podemos quejarnos de la municipalidad por una razón muy simple. No teníamos local hasta hace muy poco tiempo. Gracias a Dios ahora tenemos un lindo y hermoso local que nosotros, a través de un proyecto también, ya lo estamos arreglando. Usted lo vio en la mañana. Y es un local precioso que tenemos nosotros, en el cual podemos decir que podemos desarrollar todas nuestras potencialidades. Lo vamos a ocupar precisamente, vamos a hacer eso. Vamos a ocupar todas nuestras potencialidades. Ya después vamos a empezar a hacer talleres, ya sea de cocina, ya vamos a hacer talleres de gimnasia, vamos a hacer talleres de distintos tipos. La verdad es que esa es nuestra gracia, de que estamos pensando en que no solo puede ser una cosa que se reúnan para una tacita de té o una compañía, sino para hacer algo que vaya en beneficio a los adultos mayores. Es así, con lujurioso amor. Muere también con sus promesas crueles. La inspiración y alegría.